is dark and the moon is the only light we'll see. Yes, we belong together. Me olvidó de ella. Ella me cambió por unas monedas. Es que aquí estamos con una familia bien, bien tradicional mexicana. Claro. Directamente desde Puebla. Es orgullo ser mexicano, americano. ¡Ay! Miren, ya lo tienen bien criado. ¡Viva México! ¡Qué viva! ¡Orgullo mexicano! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y les cuento que el día de hoy tengo un video muy especial para ustedes. Y es que estoy aquí en la casa, enfrente de la casa de Chris Sebastian Music. ¿Ustedes se acuerdan el niño que conocí en la iglesia cuando hicieron la celebración de la Virgen de Guadalupe? Bueno, pues muy amable, él y su familia directamente desde Puebla me abrieron las puertas de su casa y aquí andamos. El viento está durísimo, pero aquí estamos, ya estoy aquí a punto de entrar, entonces pues veamos cómo nos va. Hola, hola, bienvenida, pase. Gracias, ¿cómo están? Con permiso. Sí, sí, pase, bien, bien. Muchas gracias por darnos el espacio de estar aquí. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias por... Me voy a ir quitando la chaqueta. Sí, sí, claro. Gracias. ¿Cómo has estado, Cris? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Aquí estoy guapo, muchas gracias. Sí. Bueno, por acá tenemos a la mamá de Cris. Hola. Muchas gracias por abrirnos la puerta de su hogar, por recibirnos. Y acá también tenemos al papá. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Y es un gusto que estén interesados en su trabajo de nuestro hijo. Muy agradecidos y bienvenidos. ¿Sí? Muchas gracias, gracias. Pero qué bonito está todo por acá, con permiso. Ah, gracias. Uy, me gusta, me gusta. Miren por acá qué bonito está esto decorado. Uy, acá se lo toman en serio ustedes el sí, tema de la Navidad. Sí, en serio. ¿Y tú ayudas también aquí a decorar? Son los papás que más me ayudan. Bueno, ellos lo hacen. Ellos lo hacen. ¿Y te gusta hacerlo? Oh, me encanta. Oh, qué chévere. Muy bonito, la verdad. Es que muy bonito, pero mucho trabajo, ¿verdad? El arbolito también está muy chévere. ¿Ustedes rezan acá la novena? ¿O cómo lo hacen? Nosotros no rezamos la novena. Nosotros nos vamos a la iglesia a rezar allá la novena. Solamente los... ¿A los niños? Los llevamos el... ¿A los niños? A los niños, Dios, tráelos para ah, que los... Okay. Mire, los llevamos a misa, a la última posada, se puede decir, el último día de la novena. Ah, okay. Los llevamos. ¿Las posadas son novenas? Sí, son okay. Las novenas. Ay, pero qué bonito, miren ustedes. Les cuento que en Colombia solamente tenemos uno, acá veo varios. Sí. ¿Están como de sí. la familia? Sí, somos, bueno... Nosotros somos 5 de familia oh. y cada quien tiene su niño. Ah, ok. Y bueno, algo de que lo arrullan, ¿verdad? Sí, ¿cómo es ese tema de la arrullada? Sí, es el día 24. Ajá. Que se acuesta el niño, que supuestamente nace el niño Jesús. Es que nosotros hacemos la acostadita que le llamamos nosotros los mexicanos. Ah. Entonces lo arrullamos, ya que... Y lo pasan, ¿cierto? Sí. A diferente, yo me acuerdo de más o menos una vez fui a unas así y lo pasaban a todos sí, lados. Sí, y se les da un besito. Oh. Un besito, se persina uno y le da el besito al ¡ay, qué al chévere! Niño. Es que aquí estamos con una familia bien, bien tradicional mexicana. Claro. Directamente desde Puebla con las costumbres de allá, entonces qué chévere. Sí. Pero eso no solamente es en Puebla, eso es en todo En todo México. Ay, pues muchas gracias por mostrarnos. De verdad que muy bonito, muchísimas gracias una vez más en serio por abrirnos las puertas de su casa porque nos le metimos al rancho literalmente. No, no, está bien, entonces, gracias, muchas gracias por recibirnos. Sí. Cuando yo fui a la iglesia por la celebración de la Virgen de Guadalupe, yo escuché una voz muy bonita, no pude verlo así como muy cerca porque estaba ahí embolatada con otras cosas, pero de verdad que dije, wow, tremendo talento, y corrí con la suerte de encontrarme con el papá que me dijo, ya te lo llamo, y yo, muchas gracias, y así fue como Chris salió en el otro video de la celebración de la Virgen de Guadalupe, y pues les dije yo, aquí quiero una entrevista con este niño tan talentoso. Entonces, Chris, bueno, cuéntame, ¿a los cuántos años empezaste a cantar? ¿Cómo empezó todo este tema de la música en general en tu vida?
Pues la música me ha gustado desde chiquito. Comencé a cantar, supuestamente, a los 7 años en restaurantes chiquitos. Oye, empezaste a los 7, ¿cómo tal? A hacer presentaciones. A los 7 comencé a cantar en los karaokes. Oh, en los karaokes. Ay, en los restaurantes, pues. Sí, sí, sí. ¿Desde cuándo surgió este amor hacia la música? Porque según lo que me contaron ese día, es que ninguno de los dos papás tiene la vena del artista o la vena de que sean cantantes ni nada de eso, sino fuiste tú, solito. ¿De dónde surgió? Pues la verdad no sé, pero me han platicado mis padres que yo desde chiquito, cuando ponían la música en el carro, me gustaba bailar y cantaba. Sí. Entonces es natural. Es natural. Y ya nací con el talento. Y... Esa sería la mejor manera de decirlo. Y Cris ya nos trajo esta guitarra, qué bonita está. Así que aquí ya empezó la acción, aquí ya empezó la demostración de talento. A mí me encanta, a mí de verdad, me encanta la música y tengo una gran admiración por los artistas porque yo no tengo ningún talento. Entonces yo digo, wow, el que pueda hacer algo con esto, entonces digo, chévere. Bueno, Cris canta en español y en inglés. ¿Ustedes qué creyeron? Acá tenemos bilingüe, así que presentaciones en inglés y en español. Y bueno, deleítanos tú, relájate y no hay ningún problema, lo que quieras. Muchas gracias. Luego voy a cantar una canción, se llama Stand By Me, es de Ben E. King. Entonces, ok. By me, oh, oh, stand by me, oh, stand now. Stand by me, stand by me. Yo ya estoy aquí. Ah. ¿Por qué eres tan chiquito, Cris? No, ¿qué es esto? Pero yo tengo una hermana, te la puedo presentar cuando ya crezca. Ok, eso viene más adelante. Qué lindo. ¿Te sientes nervioso cuando estás cantando? Cuando comencé sí me sentía muy nervioso, pero ahora ya que estoy... ¿Acostumbrado? Acostumbrado, sí. Comencé a perder los nervios. Ajá. Pero yo creo que es algo natural de que un artista o cualquier persona en general tenga nervios de algo. Sí, de una presentación. Pues te doy completamente el crédito, porque si uno como adulto que ya ha vivido ciertas cosas, si a mí me tocara hacerlo, yo me muero de los nervios, yo me muero del miedo, ay, me quedo paralizada. Pero que tú a tu corta edad, ¿cuántos años tienes? Recuérdanos. 12 años. 12 años, ya tengas esa capacidad de pararte enfrente a un público, cantar, manejar el escenario. Mis créditos para ti, de verdad. Entonces, no es fácil. Cuéntame, ¿en dónde haces presentaciones? Pues yo hago presentaciones en general, donde sea, en el colegio, presentaciones privadas, en la iglesia. Como nuestra familia es muy creyentes, me gusta mucho cantar en la iglesia para la Virgen, para el 24 de diciembre. ¿Cantaste este 24 de diciembre? ¿Qué pasó? No. ¿Este no? ¿Qué pasó? No. Oh, pero normalmente sí. Normalmente sí. Oh. Por la situación de ahora de... Sí, de lo que nos ha incomodado a todos, que sabemos. La mochila azul, la toquitos dormida, la de colgar, y bajas con infinitaciones. ¿Cuál es tu mayor sueño ahorita que tienes 12 años y dices, esto sería con lo que yo... sería feliz, o tu mayor sueño en general puede ser a nivel personal o puede ser a nivel de la música? Pues yo creo que ahorita mi sueño es ir a un colegio bueno, que sea de música. Okay. Ese es mi único sueño por ahora. Después de que pase todo eso, ya sería cuestión de pensar en el futuro. Oh, mire, él se toma la vida con calma. Al día a día, eso está muy bien, así tiene que ser. Pero ¿te has imaginado tú así, lo típico como visualizaría un artista que es con un escenario así llenísimo y tú ahí cantando? ¿Lo has soñado, me imagino, te lo sí. has imaginado? Claro, mi ídolo Michael Jackson era así, me encanta su música. ¿En serio?
serio? Siempre he visto sus videos y he pensado que quiero ser como él o como Vicente Fernández. Me encanta que hayamos llegado a este punto porque justo esa iba a ser una pregunta, que ¿quién era esa, ese artista que tú admirabas? O sea, ¿Michael Jackson? Michael Jackson, recientemente me ha gustado mucho la música de Vicente Fernández, que acaba de justamente fallecer. Y como Chris nos estuvo comentando de que le gusta Michael Jackson, bueno, pues que él me va a mostrar algunas cosas que tiene Michael Jackson. Entonces, gracias Chris por abrirme ese espacio. Vamos a chismosear. Nos le estamos metiendo aquí más. Miren, miren ustedes. Ay, qué bonito todas estas fotos familiares. Ay, por aquí está mi pajarito Jordan. Ah, pero llegamos aquí también. Es un lorito, ¿sí? Sí. Ah, ¿tú le enseñas a él a cantar o él te enseña a ti a cantar? Por ahí nos andan enseñando los dos. Mutuamente. Ay, qué lindo, qué lindo. ¿Quién te lo regaló? ¿Cómo llegó a tus manos? Pues, es una historia. Papá me platicó que estaba trabajando y que encontró un pajarito que saltaba bonito, era muy diferente, Lo agarró y el pájaro fue con él. Me lo trajo acá, escondido. O sea, ¿lo encontró? ¿Lo encontró en dónde? Pues no sé, creo, no sé, la verdad. Porque no es común encontrarse un lorito. No sé. Es una historia para papá. Él es una historia que tiene que completar el papá. Sí. Tres años con nosotros. ¿Tres años? Ya es un miembro de la familia. ¡Ay! ¡Me encanta! Miren esto aquí, las fotos de Michael Jackson. Pues ya te creí que eres fan. Sí. Ahora sí te creí. ¡Qué chévere, qué chévere! Mira, ¿qué es esto? ¿Como un disco de él? Es un disco de sus hermanos y él. ¡Ay, qué chévere! O sea que aquí es donde practicas tu música. ¿Tienes esta guitarra también la usas? Sí, sí. Miren este. Music is what feeling sounds like. So true. Muy cierto, muy cierto. Oh, miren, de los concursos que has participado. Sí, los trofeos de mi escuela. Ay, y también te gusta, ¿cómo es que se llama esto? A mi hermano le gustaba este, ¿cómo es que se llama? WWE. Los trofeos, ¿verdad? Sí, de mi colegio. Oh, qué chévere, qué chévere. Muchas gracias, Chris, por mostrarnos. Con gusto. Qué lindo el todo. Sí, aquí tengo mi Michael Jackson. Ya vimos. La Virgencita anda por allá arriba también. Y bueno, hablando ya de los géneros, ¿cuáles son esos géneros que cantas? Pues soy un poco versátil. Canto banda, mariachi, muchas cosas más, baladas. Oh. Pero me gusta mucho y siento que hago mejor en general, creo. Pero me encanta. Él dice, soy un bueno en todo. Pero mi especialidad es... Puede ser banda. ¿O banda? Banda. O sea, esa es la que más te identificas, la que más te gusta. La que más me gusta. ¡Ay, bien ustedes! ¡Qué chévere! Bueno, y cuéntanos una experiencia en la que hayas dicho, uy, o te pasó algo chistoso, o te pasó algo incómodo, o por el contrario dijiste, hoy me fajé, como decimos, hoy lo hice perfecto. Cuéntanos alguna experiencia que tú recuerdes mucho que haya marcado como tu experiencia a nivel artístico. Pues yo creo que fue la primera vez que yo canté en la iglesia. Fue la primera vez que canté en público. ¿Lo recuerdas mucho? Claro que sí. Dice, yo recuerdo los nervios. ¿Cuántos años tenías ahí cuando cantaste? Siete. ¿Siete? ¿Y te acuerdas así de bien? Sí, claro. Él dice, sí, yo me acuerdo de los nervios. Sí, llegó a un nivel de nervios, como era mi primera presentación en público. Ajá. Llegó a un nivel muy alto que ya habíamos quedado que iba a cantar, pero como tenía tantos nervios, ya no quise cantar. Ya. Ay, pobrecita. Y ya era el mismo día, ya no había tiempo para cambiar. Ajá. Entonces le dije a mamá que no quería cantar porque tenía muchos nervios, había mucha gente, estaba enfadada, no quería. Yo diciendo, no, vaya a ver. Pero le platicé a mi papá y papá dijo que pues si no quería, no tenía que hacerlo. Las mamás siempre somos más, hágale a ver qué tiene que. Y pues fui afuera y vomité. ¡Oh, claro! Tanto nervio. Es normal, claro. Y eso fue muy chistoso porque cuando acabé de vomitar, fui
entró otra vez, ya estaba diciendo mi nombre y dije, está bien, voy a hacerlo. Y pues dije, todos mis nervios fuera, ya no se fueron nervios. Ahí con todo lo que se tenía que sí, entonces presenté, creo que hice bien. No sé si hice bien porque fue mi primera presentación pública, pero creo que he mejorado mejor. O sea, ya hoy en día no te sientes tan nervioso hasta ese punto. Hasta ese punto ya no tanto. Pero sí, un poquito. Un poquito. Por lo que tanto has sufrido, ¿en dónde estás? En la mansión. Una mirada te pido, madre querida, ruega por mí al Creador. Le pregunto yo a Cris, bueno, ¿de qué más te gustaría hablar? ¿Qué más quieres comentar? Y él dice, no sé, nunca he estado acá. Yo le digo, no te preocupes, que lo que vienen, ¡ay! Estoy segura de que sí, este niño, este hombrecito, tiene todo el paquete completo. Miren lo que lindo, en serio, es muy lindo, muy simpático. Así que, ¡ay! Cuídenlo porque esas mujeres van a estar ahí persiguiéndolo. Y cantante, artista, y además de que estaba yo viendo tu contenido en Instagram y te vistes muy bien en tus presentaciones. A ver, ¿quién está detrás de esa vestimenta tan muy bien, perfectamente diseñada en colores y estilo para un artista? Mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá es la que está encargada del vestuario, de la vestimenta. Pues tiene muy buen gusto tu mamá. Muchas gracias. No, sí, en serio, lo hacen muy bien. O sea, y de verdad tienes todo el paquete. Sigue adelante, sigue soñando. No es, ningún camino es fácil. La vida en general no es fácil. Pero sigue persiguiendo lo que tu corazón te dice que hagas, tus sueños. Y lo más importante es eso, que seas feliz, que hagas lo que te gusta. El día que estuvimos en la iglesia tuve la oportunidad de preguntarle a tu mamá. Y ella me decía que sí, que por supuesto que lo apoyaban al 100%. Eso no es fácil. A veces hay papás que no apoyan a los hijos cuando se trata de temas artísticos. Porque dicen, ay no, que perderá el tiempo, o se va a desenfocar del estudio, o va a hacer otras cosas, bueno, en fin. You're mine, y nos pertenecemos, yes, we belong together. ¿Cómo ha sido ese tema de tratar tu parte artística, uno, con el colegio, con la escuela, por el tiempo, y dos, con tu familia? Cuéntame cómo haces para manejar todo el tiempo. Pues yo creo que lo primordial es la familia, y segundo es la música, porque... ¿El estudio no importa? No, nunca dije eso. Estoy bromeando. No, el estudio es muy importante. También, sí. Tú naciste acá, ¿verdad? Sí. Naciste acá, pero tus papás son de Puebla. Y veo que están siguiendo todas las tradiciones de ellos. ¿Cómo sientes tú ese contraste de ser mexicano, pero de crecer acá? Pues yo creo que es orgullo ser mexicano, americano. ¡Ay! Miren, ya lo tienen bien criado. ¡Viva México! ¡Que viva! ¡Orgullo mexicano! Así tiene que ser. Pues es orgullo porque puedo seguir las tradiciones, puedo aprender más de mi familia y la cultura mexicana. Mi familia, me encanta estar con ellos, son mi vivir, mi motor de vivir. Oh, pues aquí vemos definitivamente un gran ambiente familiar. ¿Qué más te gusta de la cultura mexicana? La comida, me imagino. Oh, sí, la comida. ¿Tu mami cocina? Sí, cocina. ¿Cocina todo el tiempo? Eso es muy común de las familias mexicanas. Sí. ¿Cierto? Mi favorita comida es enchiladas. ¿Oh, enchiladas? ¿Con qué salsa? Roja. ¿Salsa roja? Salsa roja. Ay, qué rico, qué chévere. Me encanta la comida mexicana. To the moon, trying to get to you.
Y pues vamos a hablar con los papás a ver qué dicen y cómo se deben sentir tan orgullosos de este niño tan juicioso, tan ejemplar, tan talentoso. Ahora sí, que pasen los autores de este gran talento. Y acá nos encontramos con los papás de Chris Sebastián, este niño talentoso. Y bueno, queremos primero felicitarlos a ustedes dos porque se nota que han hecho un tremendo trabajo con este niño, que se siente este calor familiar. Una vez más, de verdad, muchas gracias por recibirnos acá en su casa, porque no es fácil abrirle las puertas a un extraño. Soy literalmente un extraño, así que de verdad, muchas gracias. Y bueno, cuéntenos de qué parte de Puebla son, y ahorita empezamos a hablar de Cris. Bueno, yo soy de Izúcar de Matamoros, Puebla. Y yo soy de un lugar que se llama San Juan Iscaquistla, pero es igual del estado de Puebla. ¿Están cerquita? No muy cerca, pero... Más o menos. Pero es el mismo estado. ¿Y cuántos llevan viviendo acá, en este país? Más de 20 años. ¡Ah, no! ¡Ya muchísimos años! Sí. Pero siguen guardando todas las tradiciones mexicanas y pues se las están pasando acá a Sebastián, que eso es lo más importante, ¿cierto? Sí, y nosotros no dejamos nuestras raíces. Ya como quiera venimos grandes y continuamos con nuestras raíces, ¿no? Como tiene que ser. Sí. Uno con la patria en el corazón, siempre. Así mismo, sí. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes como papás al tener a Chris, que es pues un talento, en el hogar donde ninguno de ustedes no se dedica a nada de este tema, ¿verdad? No, ninguno de los dos, ni la familia, ni nadie en la familia. No, nadie, ni la familia de él, ni la mía. Ay, el primer artista de la familia en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo ha sido la experiencia para ustedes como papás estar detrás del escenario, no? Porque ustedes están ahí también como viviendo todo, hasta que él se sube y hasta que se baja y dicen, ¡ah, ya! Sí. Es verdad, sí, él se pone, si él está nervioso, nosotros, yo también vivo los nervios junto con él, sino que yo trato de respirar y no mostrarle los nervios a él para no transmitirle los nervios. Y tratamos de, pues, de estar muy unidos y estar distrayéndolo él o yo, distraerlo para que no esté pensando en que se va a poner nervioso, pero por dentro sí, tenemos los nervios los dos. No es los fácil. Dos, no es fácil. Y cuéntenos en qué espacio ha tenido Chris la oportunidad de cantar. Cuéntenos por acá, ustedes nos estaban comentando así como a grandes rasgos, contémosle a la gente en dónde él ha tenido la oportunidad de presentarse. Bueno, ahora mismo él canta, ahora sí que donde lo llamen, donde lo contraten, porque ahora está, se puede decir que trabajando en eso. Pero comenzó como todo mundo, hizo presentaciones en la iglesia, para el coro de la iglesia, cantó, como estaba comentando él hace rato, él comenzó desde los 7 años cantando en la iglesia. Después, cuando íbamos a cenar, había oportunidad de que había karaoke y él quería decir que va al karaoke a cantar. Para nosotros todo era nuevo, todo era... Y él así comenzó ahora. Pues ahora por la escuela, lo invitan a eventos que la misma escuela organiza. La misma escuela lo tiene como una de las primeras opciones para que lo manden a cualquier evento, que incluso la ciudad lo ha pedido. Y pues nosotros estamos muy orgullosos de estar apoyándolo siempre a él. Y pues ahora él ha cantado, por ejemplo, en restaurantes, diferentes restaurantes, en diferentes presentaciones. Me estaban contando que cantó en la Fortaleza, ha cantado en la Fortaleza. Cantó en la Fortaleza, y sí. Canta, hace eventos privados, cualquier tipo de celebración. Quisiera morirme de una buena pena, porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Dime, cantinero, tú sabes de peras, a los cuantos tragos me olvidó de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor porque yo no quiero saber de su vida. Recuerda.
como un loco la sigo queriendo, sigo queriendo. Pues qué bueno que ustedes lo están apoyando y ustedes ya saben, si necesitan aquí un super cantante que les amenice todas sus reuniones familiares, para fiestas privadas, para eventos de los towns, para cualquier cosa, ya saben, aquí están las redes sociales de él, contáctelos y bueno, pues ahí van a tener aquí este niño tan talentoso, por supuesto que sí. Entonces ustedes ya saben, hablemos del tema de la escuela, ¿no? Porque uno siempre habla del artista y uno solamente ve el chico aquí cantando en la tarima, pero detrás de eso, pues un ser humano normal con obligaciones académicas, con obligaciones en la casa. Entonces, ¿cómo le va a él en la escuela? ¿En sus notas? ¿Bien? Sí, en general en la escuela él es un niño muy aplicado, es aplicado como todos, hay cosas que son muy complicadas. Ahora está en un grado más alto. Cuando él tiene alguna complicación, lo que hacemos es enseguida buscarle ayuda. Pero él es un niño aplicado, entonces él hace su mejor esfuerzo en estar en todo. Se preocupa por la escuela. Y pues aquí la mamá lo mantiene siempre ocupado en diferentes actividades. Lo tiene en natación, kickboxing. Ah, kickboxing. Tiene clases de guitarra. Se mantiene siempre ocupado, entonces nosotros tratamos siempre de apoyarlo. En lo que él quiera, nosotros no le decimos que no. Y claro que hay cosas que también le hemos dicho que lo que comience, sí lo termine. Porque yo creo que eso tenemos en común la mamá, que es muy disciplinados en cualquier cosa que comience. Queremos que lo que comience, lo termine, lo haga con un entusiasmo, con respeto y con trate de ser persistente en lo que quiere, que no diga que no. Pero qué chévere que él tiene justamente ese balance entre todo, ¿no? Porque sí, finalmente tiene que seguir viviendo, bueno, ya casi su adolescencia, pero antes su niñez, al mismo tiempo que hacer pues lo que le gusta. Pero me dicen ustedes que puede practicar otros deportes, que tiene sí, como este balance entre lo estudio, los deportes y la música. Entonces sí, nosotros siempre le decimos a él que él tiene que dividir su tiempo, porque hay tiempo para todo. Los momentos que él esté haciendo, lo que esté haciendo, que lo disfrute y que lo viva. Que si él está en la escuela, que tiene que estar enfocado en la escuela. Si él está jugando, él tiene que disfrutar su juego. Siempre estar disfrutando de su momento, que se olvide de lo demás. Lo importante es que él se sienta bien. Que él se sienta bien. Si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Nada que muy exigentes las mamás mexicanas. Mi mamá me quiere con mucho cariño. Ahí no creo que no es tan duro. No es tan dura. Porque las mamás hispanas son duras. Lo que pasa es que en este caso no hay necesidad, porque él sigue las reglas. Sabe lo que le toca hacer, él sabe sus cosas que él tiene que hacer. Entonces él no hay necesidad de estarle presionando. Sí, él sabe que, por ejemplo, si va a ir a cantar, que tiene la fecha, ya sabe que un día antes le da una repasada a sus canciones o en la escuela. Él, si no termina la tarea esta tarde, se despierta temprano para terminar la tarea y llevar la tarea. Y rara la vez. Rara la vez. Disciplina. Sí. Disciplina ante todo y esfuerzo. Sí. Muchísimas gracias a ustedes. Pues no sé si quieran aprovechar. ¿Tienen familia en México? ¿Ustedes? Sí, claro. ¿Sí, claro? Sí. Ah, pues aprovechen y mándenle un saludito a la familia en México. Sí, para toda mi familia, para mis primas, mis hermanas y bueno, que siempre estamos en comunicación constante. Sí, con mis papás diario, es su llamadita de teléfono diario. Sí. Eso sí, no,
yo no me olvido de mis padres y mi esposo pues tampoco. Pero él acaba de perder a su mamá y pero en su momento estuvo siempre ahí pendiente de su mami. Ay, no, es tenaz la pérdida de un ser querido, lo siento, de verdad, es bien fuerte. Creo que uno nunca está preparado para algo así, de verdad. No, uno nunca está preparado para eso, ¿no? Pero son cosas de la vida, cosas que pasan y pues eso es lo que nosotros estamos, todos los que venimos a este país, es una de las cosas que tarde o temprano nos va a pasar, solamente es cuestión de esperar el momento. Pero todo es es parte de la vida de todos nosotros los inmigrantes, que venimos a buscar algo mejor y al final de cuentas nos pasa otra cosa, pero pues nada, tenemos que seguir adelante precisamente porque tenemos nuestro hijo, tratar de hacer todo lo mejor que podamos. Y lo están haciendo, sí. Lo están haciendo, de verdad que son una familia muy bonita, lo que puedo ver es acá mucho amor, mucha comprensión, sí. Disciplina, dedicación, y no es fácil, no. Como ustedes dicen, ser inmigrante, salir de su país, tener que ir a un lugar nuevo, aprender un idioma, trabajar en otras cosas, o sea, es duro, no es fácil. Yo llegué acá grande también, yo llegué acá a mis 20 años, entonces les entiendo, obviamente las luchas de cada quien son diferentes, sí. Y unas más duras que las de los demás, pero los entiendo a la perfección, no es fácil definitivamente. Y miren qué chévere, por ejemplo, que Cris habla español muy bien, porque a veces aquí los chicos nacen y no pueden decir ni una frase, entonces... No, yo creo que eso ya es ya la experiencia de tener dos hijos más, pues ya uno va cogiendo diferente experiencia, ¿verdad? Entonces yo desde que él nació, español. Él siempre veía los programas, caricaturas en español. Él cuando entró a la escuela de 3 años, ahí se dio cuenta que había canales en inglés. Ahí él descubrió que había canales en inglés, pero yo siempre le puse español, siempre. No queremos que contestes, yo no sabo. Algo que nosotros no queremos, sabo. Nosotros teníamos en la mente de que decíamos, inglés va a hablar como quiera en la escuela porque va a ser su lengua, ¿no? Uh-huh. Queremos que aprenda bien español. Y sí, parece que él aprendió bien. Pero te sientes más cómodo que en el inglés, me imagino. ¿Cuál es tu idioma favorito, inglés o español? Pues los dos son algo que yo hablo, entonces no tengo preferidos. Oh. O sea, como cuál se te da más fácil, que te digas, me fluye más en este. Español. ¿En serio? Ah, qué curioso. Ahora lo estamos enseñando a comer mucho la comida mexicana. ¡Ay! ¿Y qué tal es para el picante? No, también. No, también. No, yo también. Estamos aquí en el mismo equipo. Aprendamos juntos. Yo he ido lentamente, pero no es fácil. ¿Ustedes sí comen mucho picante? Sí, nosotros. ¿Sí? ¿En el desayuno, el almuerzo, la comida, como el esposo de mi mamá? Si nosotros no tomamos picante, es como si no comimos nada. Como que no sabe la comida. Como que no sabe la comida. Ay, no, muy difícil. ¿Y cómo se defienden ustedes en el inglés? ¿Ahí más o menos? No, casi no. Casi no. Hablamos, no. Es difícil. Sí. Yo les digo, yo ahí me mastico mi inglés, pero tengo el acento aquí. Digo, yo tengo la arepa pegada, la arepa colombiana en inglés. Tengo un acento obviamente fuerte, pero uno dice, pues desde que me entiendan yo le hago ahí como pueda, porque pues
digamos, yo llegué muy grande acá, entonces no va a tener el acento así como sonaría alguien de acá. Y está bien, porque pues uno es quien es, y pues sí, uno claro. viene de allá. Sí, y más que uno viene con la idea de trabajar, de... O sea, uno no viene con la mentalidad de que uno va a estudiar. Cuando uno tiene a mamá y a papá acá, las cosas son diferentes. Y ya en el caso de nosotros, ¿no? Porque es a trabajar. A sí. eso veniste, a trabajar. Y entonces ya uno se olvida del inglés. El sacrificio que han hecho justamente ustedes como primera generación para que, digamos, pues sus hijos puedan tener una mejor oportunidad de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Que finalmente eso es lo que los papás hacen y que a veces de pronto los chicos acá crecen con todo y no entienden justamente ese sacrificio. Pero bueno, lo están logrando, lo están haciendo muy bien, entonces ha sido para mí un placer de verdad escuchar un poquito más del recorrido de la vida, de la historia de Cris. Entonces de verdad muchas gracias, y ustedes ya saben, por favor síganlo en sus redes sociales. Cuéntanos, ¿cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales son en Facebook Cris Sebastián y en Instagram es Cris Sebastián Music. Muchas gracias, gracias. No, muchísimas gracias a usted, muchas gracias, muy agradecidos y bienvenidos. Y ya saben que esta es su primera entrevista que está dando con ustedes, y ojalá que sea la primera de muchas. Porque por supuesto que sí, por gracias supuesto por que sí, va aquí. A ser así. Bienvenidos, y ya saben que aquí tienen su humilde hogar cuando estén. Ay, gracias, muchas gracias. Los mexicanos y México en general, me encanta esa frase que ustedes tienen, mi casa, tu casa, porque la encuentro una frase muy sincera, muy real. Ustedes son muy abiertos a la cultura y de verdad, pues, eso a veces no es fácil de encontrar. Entonces, muchas gracias. Y acá nos vinimos con Cris. ¡Woo! Estamos en la fortaleza, nos vinimos a comer altito después de la entrevista, así que aquí vamos. ¿Sí o no? Aquí andamos en plena celebración. Miren, la fortaleza muy bonita, ¿no? Muy bonita. Cris ha cantado acá, ¿cierto? ¿Una vez? Tres veces ha cantado en acá, así que ustedes ya saben. No trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Woo! Pero no. Y aprovechemos esta temporada de Navidad y de fiestas para que les digamos a las familias que disfruten. ¡Felices fiestas! Que disfruten en familia. En familia, que disfruten. Espero que se la pasen muy bien estas fiestas. Tengan cuidado con él, de lo que están pasando. ¡Está lindo! Ustedes ya, el bicho. Que se cuiden del bicho. Ok, amigos, de verdad ha sido para mí una experiencia muy bonita. Gracias, Cris, y a tu familia por literalmente abrirnos la puerta de toda su casa. Una vez más, qué bonita. Muchas gracias. Ustedes ya saben, por favor, sigan a Cris Sebastián en sus redes sociales. Vayan a su Instagram para que puedan deleitar de todos sus videos de música. Y bueno, ustedes ya saben que si les está gustando este video, lo único que tienen que hacer es darle un like, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Ok, gracias, chao. Adiós. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand. Stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand.
sigan en las redes sociales.